Ramira, Ramira. Para ti. Mira, para Ramira. Para acá hay otra. La niña que va a ayudar. De nuevo, mi Señor.
La gracia, la paz, el amor de Dios nuestro Padre, el amor de su Hijo y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, para participar dignamente en este sagrado misterio, reconozcamos delante de Dios en qué le hemos ofendido. Vamos a pedir perdón y a poner en sus manos aquellas necesidades e intenciones, de manera especial el día de hoy. Celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. Pidámosle que interceda por cada uno de nosotros ante el Padre. Y digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros ten piedad, Cristo, ten piedad. De nosotros ten piedad, Cristo, ten piedad. De nosotros ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Porque tú eres el Cordero y el pecado del mundo quitas. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Porque solo tú eres santo, solo tú altísimo Cristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria en el cielo y en la tierra los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra los hombres paz. Oremos. Pidamos a Dios por cada una de nuestras familias, de manera especial por las familias que conforman este sector de las flores, para que Dios les ayude en cada una de sus necesidades. Concédenos, Dios Todopoderoso, que gozosos de honrar el corazón de tu amado Hijo, al recordar la grandeza de los beneficios de su